pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Escuchad la voz del Padre. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. En el Evangelio de Lucas encontramos la parábola del hijo pródigo, una historia llena de enseñanzas y todas ellas aplicables de un modo u otro a nuestras propias vidas. Hoy quisiera compartir con vosotros un breve pensamiento sobre el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Desde el principio de la historia contemplamos la figura del padre y de sus dos hijos. Sabemos de las intenciones del hijo y del corazón del padre, también de las desgracias vividas por el hijo en su deambular por el mundo. Jesús también nos relata de cómo cada día el padre salía a esperar el regreso de su hijo, de cómo, volviendo en sí, entendió que había pecado contra el cielo y contra su padre, y de su deseo de volverse a él. Y aquí llegamos a la clave: el arrepentimiento. Hasta ese punto, todo lo que conocemos del padre es lo que nos dicen que hizo. Pero a partir del arrepentimiento ya podemos escuchar la voz del Padre alegrándose y bendiciendo la llegada de su Hijo. Esta es una realidad vivida por cada cristiano desde el momento de su conversión y vivida también cada día, pues cada día hemos de revisar nuestro corazón y cada uno de nuestros pensamientos e intenciones, examinarnos y confrontarnos con la Palabra de Dios, para así, arrepentidos de todo lo que escape a su voluntad en nuestras vidas, volvernos al Padre que nos espera para derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Volvamos a Él cada día arrepentidos de las actitudes y pensamientos del hombre viejo que todavía encuentran lugar en nuestro corazón, y permitamos que sus siervos nos quiten esas ropas sucias y nos revistan con el vestido que el Padre nos tiene preparado. Señor, ayúdanos hoy a encontrar el camino correcto y a poder terminar el día volviéndonos a ti de todos nuestros afanes, pensamientos, dudas y temores. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.